Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como Mejor Radio Nativa Digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Abrazando Cuervos, un programa realizado por exárbitros simpatizantes de San Lorenzo que quieren homenajear a los que hicieron grande al Ciclón. Con la conducción de Oscar Sacco y José Luis Butera, productor ejecutivo Jorge Alfredo Fernández. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión de La Cuervada, Abrazando Cuervos. Abrazando Cuervos, esta vieja pasión que ya... Bueno, primero le doy la bienvenida. Jorge, bienvenido. Gracias, igualmente. Estamos a 3 días de reiniciar el campeonato, así que es como en un pit de carreras. Se empiezan a sentir el ruido de los motores, el olor a aceite, nafta, las promotoras caminando por la... Por la pista, bueno, esto es lo mismo, uno le empieza a correr cierta adrenalina ya unos días antes del inicio del torneo, por más años que uno tenga. Y las expectativas siempre son... Y las son, esperanzas y las ilusiones, ¿no? Porque siempre son nuevas. Siempre son ilusiones, la verdad que... Sí. Hoy justo me mandó un amigo de San Lorenzo una frase que decía, que es del Bambino en el año 95, que decía, ojalá este año sea nuestro año, decía el Bambino. Sí, el Bambino... Y va a medir unos cuantos años. No, y aparte de unos cuantos años en ese momento y así todo con mucho optimismo. Siempre. Justo antes de estar al aire estábamos hablando con Jorge del tema de que antes de ayer fue presentada en el Pedro Videgain las nuevas camisetas. Sí, para todas las disciplinas del club. Estaban las mujeres, fútbol femenino. No, estaban las mujeres, estaban no. Gente de menos básquet, había de 3 disciplinas más. Ah, ¿sí? Eso no me di cuenta, no sabía. Y se hizo una presentación, estilo europeo, bien como le gusta a Marcelo. Yo soy un poco grande y algunas cosas estoy de acuerdo. Con el protagonismo único y excluyente de Marcelo Tinelli. Claro, exacto. Que ya es bastante, ¿no? Bueno, está bien, pues. Esto, okay, medio parecido si Carlín Calvo estuviera de salud y fuera dirigente de Boca, ¿viste? Sería bueno, más o menos lo mismo. Yo vi lo mismo de estudiante y no estaba Verón solo. Había otros dirigentes. ¿Y el otro día quién estaba? ¿Tinelli solo? Sí. Ah, bueno, ese es el protagonismo de Marcelo. Y en estudiante se hizo exclusivamente con el plantel de fútbol. Pero el hincha de fútbol es así, Jorge. Desgraciadamente el hincha de fútbol vos das el resultado y te banca que te sentés en el living de la casa de él, no, a comer lo que seguro, sea. Seguro. Desgraciadamente el hincha de fútbol... Y otros excesos. El hincha de fútbol se maneja por resultados, desgraciadamente. Cosa que yo ni de adolescente ni de chico manejé por resultados, te soy sincero. Con el fanatismo a cuesta y todo en todo, pero no. No, por eso, los resultados tienen que ser parte de un proceso. Te digo que vi lo de Verón, porque vi también la inauguración del estadio, el partidito, y la verdad que no solo una belleza de eso. Primero que venga Mascherano, me parece una barbaridad, sí. Una cosa genial. Pero también, mira, yo venía en el auto, ¿no? Y empecé a pensar, ¿por qué está la Gata Fernández en Estudiantes? Por San Lorenzo pasó, y tuvo un buen momento. Por Río, por Racing. Y cuando volvió eligió Estudiantes, sí. Que no había ido nunca, o sea... Me gustaría saber cuál fue el factor de decisión que hizo que la Gata fuera Estudiantes, se mantuviera en Estudiantes, porque primero lo admiró como jugador. Bueno, Cauterucho también volvió y fue Estudiante. Estoy hablando de la Gata Fernández, no estoy hablando de Cauterucho, ¿no? Cauterucho era otro tema. Pero la Gata Fernández, porque tengo entendido que la Gata también es uno de los que recupera amigos, o sea, era conocido de Mascherano.
habla con Rojo, si ahora quieren traer a Rojo también. O sea, esto de la del juntarse los amigos o los que tienen una bandera en común o los que tienen quieren un club ordenado, lo vi a Verón declarar, pero muy muy coherente, muy firme, muy bien. Sí, o sea, siempre fue muy coherente. Está bien, Verón se crió ahí adentro, ¿no? O sea, no hay ninguna duda, es hijo de quien es hijo. Y Verón, a diferencia, perdóname, sí, es un segundo nada más. Sí, no, dale. Verón, a diferencia de otro dirigente, no utilizó a Estudiantes para lograr ascensos económicos o ascensos políticos o dirigenciales o lo que vos quieras. No, vino ya hecho. Y no, puso plata en Estudiantes. No solo puso plata, además lo sacó campeón de América. Jugando. O sea que le quedaba resto para seguir jugando. Lo de Verón es amor al club, sí, en serio. Sí, sí, eso sí. Es amor al club. No, está bien. También recordá que su padre fue un prócer. Recordá que él se crió ahí dentro del club. O sea que aprendió, todos los amigos del padre son amigos de él. O sea, es su casa, es la casa de todos. O sea, y después, como vos bien decís, también volvió de Europa antes, pudiendo haberse quedado unos años más. No solo eso, sino que lo sacó campeón de América. Y casi del mundo, perdió porque le hizo el gol Messi, ¿te acordás? Ese famoso. Vos pensás que el proyecto del estadio es un proyecto faraónico en Argentina. Y lo llevó a cabo. Claro, y sin estridencia, no, sin no, nada. Pero no que sin estridencia. Durante tres años, los últimos tres años, se quejó medio mundo en La Plata de que Estudiantes no invertía en jugadores. No, pero lo había aclarado. O sea, lo había aclarado. Ya sé que lo había aclarado. Y tenés la muestra ahora, que está en el estadio, y ahora sí, está armando un equipo competitivo para pelear otra manera. Por eso digo. Pero por eso, él reivindicaba, por ejemplo, reivindicó a Riquelme en Boca, ¿no? Que Riquelme se involucrara y demás. Y dijo algo así como que los jugadores tenían que de alguna manera participar. Bueno, no mencionó ni a Pasarela ni a Babington, ¿no? Que hicieron dos gestiones poco afortunadas, para llamarla de alguna manera. Entonces, a mí me gusta que los jugadores se involucren. Lo que no me gusta es que usen el prestigio para engañar a los hinchas y llevarlos por un camino que no corresponde. Porque el problema no es los jugadores puestos en dirigentes. El problema es el poder omnipotente que los hinchas le dan a esos jugadores puestos en dirigentes. Bienvenido sea el caso de Verón, ¿no? Y algún otro que por ahí debe andar, pero no es tan así. Entonces, por otro lado, tampoco quiero o queremos, como decimos siempre, es el poder omnipotente dentro de ningún club. O sea, que ningún hincha, por más plata que ponga o por más omnipotente que sea, se haga dueño de los clubes. Lo que tiene que funcionar es los socios y los socios intervenir dentro de los clubes y tener participación, tener voz, voto y responsabilidad, porque tampoco está eso de que hacemos lo que queremos. Y, por ejemplo, para seguir con los comentarios, el presidente de Boca, Amor Amial, sí, hizo un comentario respecto a Burdizo. Los periodistas le preguntaron por Burdizo y él dijo, Burdizo un caballero, un señor y demás. Los que estuvieron mal fueron los dirigentes anteriores que le hicieron un contrato por 2 años cuando le quedaba uno solo de mandato. Que es otra cosa que también nosotros proponemos, ¿no? Que se tomen compromisos, pero hasta donde llega el mandato, independientemente de cada situación. Bueno, y respecto a eso y a lo que pasa hoy en el fútbol argentino, lo que te conté, hay una nota de La Nación de hoy de Racing donde habla de las divisiones inferiores y cómo Racing manejó sus divisiones inferiores y qué rédito de superávit sacó, 75 millones de dólares de superávit o de ventas, ¿no? Después veníamos cuál es el superávit, que tienen que ver primero con la gestión de crear, de captación y de crear. Ahí hay un tema que los socios hicieron algo bastante importante, que es el predio Tita. ¿Viste? Ese predio, incluso, como siempre, se nota que no preparamos los programas, ¿no? Y que hay un periodista de Racing que fue candidato a intendente de Avellaneda, ahora el que estaba en Canal 3. Otero. Otero. Otero, no me acuerdo el nombre, pero ¿Rodolfo es? Rodolfo. Se me cruza con otro nombre de que Nelson Otero, Rodolfo Otero, gente conocida. Este Otero, que es un periodista de TN, un gran tipo, fue uno de los impulsores de eso y uno de los gestadores con un grupo de socios de, digamos, tomarlo y reconstruirlo y ponerlo en valor. De hecho, hoy es un predio hermoso, ¿no? Y que está ahí casi en el centro de Avellaneda, que le da la posibilidad de tener estos chicos y de tener un sistema de captación bueno y demás. O sea, todo lo que se invierte en divisiones inferiores, bienvenido sea porque es positivo. Y si a eso le agregamos el valor agregado, que es Milito, otro de los que nombraba Verón, lo nombraba Milito,
a los dos Milito, y decía que Milito estaba haciendo una buena gestión. Bueno, esto me parece lo importante. Ah, porque ellos se reunieron en Uruguay por el partido de Forlán, hizo un partido de Forlán, donde fue Riquelme y fueron varios jugadores, y estaba Zanetti también. Entonces decían que lo importante era que los jugadores que jugaban en el exterior abrían puertas. Y que además, como además habían tenido una buena gestión, lo nombraba el Kun Agüero y algunos otros, que habían abierto puertas incluso para que otros compañeros de ellos fueran a jugar al exterior. Pero también para presentar jugadores que son de su equipo. Con lo cual, me parece que eso es lo que tenemos que... Nosotros mostrar. El último caso que tenemos así es el de Gonzalo. Gonzalo en la Fiorentina. Claro. Sí. Bueno, Colochini también es muy una buen representante. Pablito Zabaleta también. De los que están jugando, Pablito Zabaleta. Pablito, o sea, excluyente totalmente. Claro. El Flaco Cousillas, si tuviera. O sea, tenemos que crear ministros de relaciones exteriores y que generen negocios en el mundo, digamos, ¿no? Este sería el punto. Bueno, atentos a lo que vaya a pasar el sábado, ¿no? También. Porque no es un partido sencillo, ¿no es cierto? Y además porque Estudiantes también viene con pergaminos y con ganas de... Con el técnico que tenemos, ningún partido va a ser sencillo. Bueno... ¿Lo escuchaste en rueda de prensa? Sí, lo escucho, pero a mí me cae bien, es un técnico... Sí, pero yo, si fuera por caerme bien... Llevo a mi vieja. Claro. No, llevo al payaso Plim Plim, ¿viste? Me cae bárbaro, claro. me río constantemente. No, bueno, pero... Es lo que tenés, o sea, es lo que hay, está todo bien. ¿No? Los resultados cantarán. O sea, lo que no quisieron invertir y lo que quisieron, y bueno, está. Lo que me parece mal es el proceso. Tenés un técnico que tres días antes del debut, los jugadores dijeron: no, con línea de 5 no. Tenemos que jugar con línea de 4. Y el tipo agarró, puso línea de 4. Bueno, está bien, pero por ahí era porque él no tenía el manejo de los jugadores de primera división y tampoco tenía el ascendiente. El ascendiente sobre los jugadores es complicado, ¿viste? Tenés que. ¿O tenés que haber jugado al fútbol? Mira, Jorge, yo creo que cada el fútbol es profesional. Se manejan millones y millones de dólares en el fútbol. No es como en la época cuando nosotros éramos chicos. Y cada uno, de acuerdo al tamaño del equipo, o sea, eso es un equipo, para mí hay dos grandes, Boca y River, y después de los tres que están atrás está San Lorenzo. Ni más adelante ni más atrás. No, juntos. Entonces creo que cada uno cumple un rol dentro de un equipo. Hay técnicos para inferiores, hay técnicos para primera, hay capacitadores en infantiles, hay kinesiólogos para atender. Seguramente, sí. Yo creo que Diego Monarri... Tenemos que aceptarlo. Creo que Diego Monarri es un buen técnico, lo demostró, un buen técnico de inferiores, con muy poca dialéctica para dirigir un equipo de primera y con el antecedente en contra... que es gravísimo eso, que vos estuviste siempre acostumbrado a manejar chicos. Yo siempre digo, un técnico cuando deja un inferior, tiene que ir, en San Lorenzo estoy hablando, deja el inferior, tiene que ir a dirigirse el Pampa, tenía que ir a dirigirse otro lado y volver después. Ah, está bien. Vos decís que tenías que hacer una experiencia en mayores en otro lado. Sí, pero ni lo dudo. Pero por eso, pero contra eso está el técnico, el que dice, no, él los conoce a los jugadores, hay que darle desarrollo a los jugadores de inferiores, y entonces les da. ¿Cómo va a ser? Claro, a San Lorenzo, la dirigencia actual de San Lorenzo, Monarri le cayó como anillo al dedo. Sí, seguro. Por dos razones. Primero, no tuvieron que gastar guita en contratación. También había caído bien el Pampa Vial, ¿no? Segundo, le alcanzó un par de resultados. El último. Que no midieron los resultados, porque no midieron que fuimos colgados el travesaño y ganamos gracias a Torraco. No midieron eso. Ahora hay que ser consecuente. Sí, seguro. Porque ahora cuando tenga dos partidos colgados el travesaño y no gane, lo van a matar a Monarri. Monarri ya lo demostró antes. Eso no ocurre. Yo creo que va a ser muy difícil. San Lorenzo tiene un buen plantel. ¿Argentino tiene puntero? Sí, pero... ¿Antes de empezar el torneo, decía que Argentino tiene puntero? No me digas arriba. Yo pensé que iba a estar arriba. Está bien, sos uno de los pocos visionarios. No, pensé porque al principio no era así, juntó con... Yo pensé que sin McAllister, sin... Y yo, no, como candidatos a pelearle a Boca y a River, yo daba a Vélez, Argentino... Y Racing. Está yo bien. Ya no estoy candidato que yo. Me hubiera gustado escucharte. No dudo de que fue así. Pero me hubiera gustado escucharte a ver de Argentino Junior, porque Argentino Junior se armó con lo que sobraba de otro lado. Pero tiene una idea. No, está perfecto. Las ideas futbolísticas. A ver.
Defensa y Justicia. ¿Viste la Filarmónica? Sí, bueno. Defensa y Justicia tiene una guía, tienen cosas, tiene una forma. Es coherente, los técnicos que fue tomando y la forma, sí, siempre fue y coherente. Y ahora se va, faltando 2 días para ir, se fue el técnico. Se fue con razón, tiene sus argumentos. Por supuesto, la SECA tiene sus razones y tiene sus argumentos. Los demás técnicos se lo bancaron, este no. Ah, entonces se acabó la coherencia, se acabó no, todo. No. La coherencia de Defensa y Justicia, ¿cuál es? Por eso te doy ese coherente. Defensa y Justicia sabe que los ingresos por venta de jugadores le permiten el crecimiento como institución. Perfecto. Entonces, Defensa y Justicia puede tener un campeonato excelente, como el que tuvo con BKC, sí. Llegó el fin de campeonato, se tuvo que ir Roja, vendió a Roja, se tuvo que ir vendió. Vendió lo que tuvo que vender. Sí, vendió todo. Y el que vino se lo bancó. ¿Pero vendió todo porque era de Defensa y Justicia? No importa por qué sea. Sí, te importa. No es... ¿Maneja Defensa y Justicia o maneja Gramernik? Escúchame, Ubita Fernández no es de Gramernik. ¿No? No, no. Y fue a San Lorenzo faltando una semana para empezar el campeonato. Sí, sí. Y si vos me decís por plantel, tiene un buen plantel, Defensa y Justicia. Fue Bota, el Perrito Barrio, se reforzó bastante bien. Siempre se refuerza bastante bien. ¿Pero qué pasa? Y potencia a los jugadores. Pero Bozo demostró otra cosa. Es un tipo coherente. El Uruguay es un tipo coherente. En general, todos los uruguayos son muy coherentes. Si tiene armado un equipo y una semana antes te lo desarman, ¿qué hacer? ¿Independiente? Pero no tiene el mismo técnico. No, ya sé, pero digo, ¿Independiente? Es más, al Independiente lo trajeron y le dijeron, flaco, vos tenés que aguantar. Tenés que aguantar todo. Te traemos porque tenés la chapa que te van a aguantar, que pierdas 3 partidos seguidos, claro. Por el gol que hiciste en el año 33. De cabeza, ¿viste? Sí. Claro. Entonces, el juego es distinto. Esto, si querés, es hipócrita. Uno es hipócrita con el micrófono y dice lo que la gente quiere escuchar. No, nosotros eso no lo vamos a hacer. No lo voy a hacer. Nos vamos a equivocar, pero vamos a decir lo que pensamos. Sí. Muy probable. Podemos también hablar de la Superliga y la AFA. No, pero antes yo te quería terminar con algo. Después, al final, cuando hoy terminemos, voy a leer un cuentito chiquito que tiene que ver con esto. El tema de la presentación de las camisetas el otro día, que lo empecé hablando. Yo no estoy en contra del marketing, me parece bárbaro. 4.400 mangos con la camiseta. Claro. Pero la pérdida de identidad a través de los años de las camisetas originales es alucinante. Es alucinante porque cambiamos cada 6 meses de modelo de camiseta. Sí. Vos mirá, la que pusieron el otro día, será muy linda, pero parece un pijama. ¿Puedo decir por las rayas son más finitas? La que va de mayor a menor parece un pijama. Bueno. Yo usaría un pijama de eso. Vos te diviertes, a mí no me divierte tanto. Perder identidad no me divierte tanto. No, pero no es perder la identidad. Me parece que es una realidad. O sea, lo que es una irrealidad es que un tipo. Voy a decir una barbaridad, no importa. Se compra una camiseta de 4.400 mangos. Y de pronto. A los 6 meses vale, se la venden por 1.500. 1.500. Cuando sacan la nueva, se venden 1.500. Pero independientemente de esa situación, el hincha. O muchos hinchas hacen un esfuerzo para comprarse esa camiseta. Entonces, eso es lo que más me molesta. Si tuviéramos una economía bárbara y estuviera todo bien, fenómeno que se compre. ¿Pero qué te molesta? ¿La idiotez de la gente? No es la idiotez. La pasión. Una cosa es la pasión, otra es la idiotez, pará. No. Yo, esperá. Cuando entre 100 pesos es otra historia. ¿Pero dónde? Una cosa es la pasión. La pasión está por encima del. No, una cosa es la pasión. Yo te hago una pregunta. Sí. Vos mañana tenés mucha plata. Sí. Muchísima. Sí. Y te querés comprar un BMW, sí. Modelo el nuevo, 2020. Sí, sí. Entonces viene y te dice, mirá, tengo este BMW gris, sí. Y tengo este BMW rojo y azul a rayas. Sí. ¿Cuánto vas a comprar vos? No, me compro el gris. Entonces hay una diferencia enorme entre la pasión y la idiotez. Si te comprabas el de azul y oro, el azul y rojo eras un idiota. Salí a la calle. Claro. Estuve a un punto de decirte, pero no. Esto es lo mismo. Con la gravedad, todavía es más idiota, ¿sabes por qué? Sí, no. Con la gravedad de que mucha gente no tiene esa plata para comprarla y la pide prestada. No, o la saca en cuota. Por eso. No, eso es locura. Si vos me decís, para ir a una final, un tipo se metió en un crédito, qué sé yo, viajará. Hasta te digo, vale. Porque vale la aventura, claro, el hecho de viajar a otro país, el que se fue a Marruecos. Un montón de cosas. Todo lo que vos quieras. Ahora, una camiseta de fútbol, tenés que ser un enfermo. Bueno, por eso. Yo eso lo reconozco. Voy a comentar una infidencia. En el año 78, cuando yo era árbitro, ya había algunos que conseguían entrada, porque eran oficialistas, yo no era oficialista. Bueno, entonces, yo no fui a ver el partido con Perú, que muchos fueron.
Pero sí fui a ver la final, Argentina y Alemania. Argentina y... sí, Alemania, voy a decir. Holanda. No, y Holanda, perdón. Y pagué la entrada popular, 10.000 pesos. 10.000 pesos era mucha guita. O sea, yo tenía en ese momento con la posibilidad de hacerlo, pero me cagué una popular y además fui 3 horas antes, 4 horas. Es más, vivía en Gleu y no tenía auto en ese momento, en el 78. O sea que fui en tren, y la verdad que si hubiera pasado de nuevo, lo haría de nuevo. Entonces, eso es pasión, es lo que sea. También me pasó, tiene que ver con esto, de no soy de gastar guita al pedo. La final del 78, ¿no? La final del 78, sí. La vi abajo. Lo mismo es grave, la final del 78. Abajo del yo, el Mundial 78, mi mejor amigo, mi amigo de la infancia y todo, laburaba en una agencia muy grande que se llamaba Eurotour. Sí. Que era la operadora con el tema de las entradas. Uh-huh. Entonces tenía entrada para todos los partidos. Ah, mira vos. Fuimos a ver todos. Que se revendían a cifras siderales. Sí, sí. Pero con él lo tenía gratis y nos, nos fuimos a Rosario, a Nuevo Brasil y todo. La final que le íbamos a ir a ver, éramos tres siempre que íbamos. Sí. Era él, yo y otro flaco. Sí. La final nos llamó 2 días antes y nos dice, muchacho, no se enojan. Me ofrecieron comprarme las entradas. Claro. Para. No, ¿cómo no van a enojar? Dice, no, no, pero los invito a comer al partido porque aparte, con lo que me ofrecieron las entradas, me compré un Fiat 128. Se ah, comprado. te creo, sí, te creo. No me acuerdo el valor, pero se había comprado un Fiat 128. Sí, te creo. Sí, la entrada... Así que el único partido que no vi fue la final. Mirá vos. No, yo vi Italia-Alemania, vi 3 partidos. Un partido Argentina-Italia... ¿Italia-Alemania es el que dirigió Coresa? No, Coresa dirigió el partido inaugural. Ah, inaugural. Que fue... Alemania... Y no me acuerdo quién. En River. Sí. Después vi en River Italia-Holanda. No, Italia-Holanda, no. Italia-Alemania, no sé. Que lo vi, pero no... Porque me compré la entrada, pero compré una platea a precio normal, digamos, un poquito más del normal. Esta última me mataron, pero bueno. No, se venían a ver. Porque era así, era así. Pero bueno, y lo otro que pasó con respecto a pagar entrada y qué sé yo, es que Roxana, mi esposa, le gustaba mucho Rafael Acarrá. Y en el año, por ahí, vino Rafael Acarrá a Luna Park y me tenía con la cabeza. ¿Eh? Entonces fui y compré 2 plateas, primer fila, ¿no? A mí no me gustaba Rafael Acarrá. O sea, cuando terminó el show, si había que ir y pagar de nuevo, iba y pagar de nuevo. Por, digamos, por el espectáculo que había visto, ¿no? Y por el despliegue. O sea, hay veces que hay cosas que superan las expectativas y hay veces que pasa eso. Respecto a comprar una camiseta de 4.300 pesos, de ninguna manera la compraría. Y no puedo hacerme la idea de qué camiseta compraría por 4.300 pesos. Así sea la del, no sé, la del que hizo el gol en el último minuto. Yo me parece que en muchas cosas estamos demasiado acelerados tratando de copiar los pasos de Europa cuando no estamos en condiciones. No, claro. Porque el marketing de Europa, ¿no? El merchandising de ellos es sólido. Bueno, pero los ingresos de ellos son muy diferentes a los nuestros. Sí, por eso. Mismo del ciudadano europeo es muy diferente a nuestro. El ciudadano se va a comprarse una camiseta, la paga 80 o 90 euros y no hay problema. Acá una camiseta 90 euros, estás hablando de 8.000 mangos. Sí, por eso, no, por eso. Es otra economía. También ellos van a otro tipo de estadio, también van vestidos de otra manera, tal vez un montón de cosas. Por eso digo que deberíamos copiar la metodología de ellos para el marketing, el merchandising y todo eso. Pero armarlo de acuerdo a la economía nuestra. Y gastar de acuerdo a nuestra economía. Claro. Con lo cual tendríamos superávit en dólares. Mira qué fácil que es ese ministro de Economía. Yo te digo, si la misma camiseta, en vez de venderla a 4.000 mangos, la vendieran a 1.500, 1.800 mangos. Sí. Vendería mucho mayor cantidad, pero no les interesa. Puede ser. Porque el costo de la camiseta es el mismo. Sí, sí, seguramente. No, el costo que hay es un costo de marketing, digamos. El costo que es la utilidad que le da la posibilidad de que de pronto ganen más los demás. Es más, ahí estuvimos con mi nieto hoy, cuando fuimos a entregar la nota de la acreditación y estuvimos en la parte de merchandising que está al lado de San Lorenzo. Estaba todo, faltaban las camperas que estaban ahí, que casualmente después, cuando termine el programa, para hacer la infidencia, te voy a mostrar la foto de mi nieto con esa campera. Pero él no... Dice que parece de Boca, me dijeron la campera. No, de Tigre parece. De Tigre, perdón. De Tigre, sí, sí, está el comentario. Porque siempre están los que critican todo, ¿no? Y bueno, dentro de eso está eso. Yo creo que, en principio, nunca te gusta la camiseta nueva,
después te vas habituando y después te termina gustando. Y si además a eso le agregás un par de victorias importantes, te gusta mucho más. Ahí se olvidan de todo. Por eso, la camiseta negra, ¿te acordás de la camiseta negra? Sí. ¿Te acordás de la camiseta con la cual jugó Menem? La de cuadros, me acuerdo, la de cuadros. Esa fue la que jugó Menem. Que jugó Menem un miércoles y el domingo perdimos con Ginés y Lima, sí, de Jujuy, sí, de local, no sé cuánto, 4-0. Sí, esa cosa que pasaba. Bueno. ¿Vamos al primer corte? Vamos al primer corte. Vamos al primer con corte. Música. Con de Vanessa, música de Vanessa. Vanessa Butera, que muchas veces no la nombramos, somos injustos, tenemos que nombrar a Vanessa Butera. No, para que dejala. Sí. Vamos a corte. Me acurruco en el sillón y me hago la dormida y me hago, pero no lo estoy. Leo a la China tapándome a escondidas y te salva el mundo con su té de limón. Me pierdo por Amenedo, ahí donde se junta, justo donde se junta con Pavón. Llego a la vida escapándome a escondidas, a la remisería, que sería como mi gran aeropuerto, y aterrizo los aviones sin mirar. Y mis mecanismos no cambiaron nada de 30 años hasta hoy. Me desaparezco como puedo cuando se me rompe el corazón. Y va a venir la China a decir que el invierno terminó y voy a salir de mi madriguera a buscar de nuevo el sol. Y va a venir la China a decir que el invierno terminó y voy a salir de mi madriguera a buscar de nuevo el sol, de nuevo el sol. Baldear vereda y mal de amor, reunión en el cordón, montones de reuniones en el mismo cordón. Y la vecina cruzando al mediodía a robar algo de la sombra del sauce junto al portón. Y los cigarritos esos que están prohibidos, fiestas en el patio que no me olvido y un changüí que te doy para que vengas conmigo. Y las corridas descalzas a la esquina para mirar los trenes que pasaban, y la China me miraba regando el malbón para disimular. Y mis mecanismos no cambiaron nada de 30 años hasta hoy. Me desaparezco como puedo cuando se me rompe el corazón. Y va a venir la China a decir que el invierno terminó y voy a salir de mi madriguera a buscar de nuevo el sol. Y va a venir la China a decir que el invierno terminó y voy a salir de mi madriguera a buscar de nuevo el sol, de nuevo el sol. No, lindo, estábamos discutiendo. Estábamos discutiendo justo cuando entramos al aire del tema del gerenciamiento de los clubes. Pero no vamos a hablar de ese tema. Así. No. Lo dejamos para otro día. Bueno, Miele lo había planteado, pero no como gerenciamiento de los clubes. De ahí sale el tema de... ¿Lo hablamos? Bueno, lo hablamos entonces. Hay una dicotomía muy grande. La gente piensa que el tema sociedades anónimas para los
o por lo menos yo no lo pienso así, que es para los clubes. Yo no hablo de, yo no estoy a favor de la sociedad anónima, que un club sea una sociedad anónima. Uh-huh. Pero sí estoy a favor de que el fútbol del club sí sea una sociedad anónima. Uh-huh. Al gerenciamiento del fútbol, sí. ¿Por qué? Porque es un negocio monstruoso, porque es un negocio que a veces te deja pegado todas las disciplinas del club. Porque a veces producto del fútbol se te caen todas las demás disciplinas. Eso es verdad. Te embargaron el club, te lo dejaron en bancarrota. Eso es verdad. Violencia, quilombo, un montón de cosas. Uh-huh. Yo estoy a favor de eso. Lo que pasa es que así como estoy a favor de eso, a veces, muchas veces no puedo opinar. ¿Por qué? Porque te lo dije recién. Porque las dos... Bueno, ahí tenés razón, hubo más gerenciamiento. Los dos casos de gerenciamiento que hubo en el fútbol argentino fueron los dos de Racing. Y la verdad que fue para el demonio. Pero después me hiciste acordar con Buentino que no. A Talleres le fue bien, a Belgrano le fue bien, a Defensa y Justicia le fue bien, hubo varios que le fue bien. Que hicieron las cosas bien, que no robaron. Bueno, pero a Racing no le fue mal. Más o menos, no te creas. A ver, no le fue mal porque, primero, hicieron dos, las dos experiencias, Blanquiceleste y la otra, sí le fue mal. Le transfirieron el problema uno al otro, pero a Fernando Marín, que fue el gerenciador, después pasó a ser el que maneja todo el fútbol con Macri. Claro, pero no es que a Racing le fue bien. Ah, le fue bien. Bien al gerenciador. Al gerenciador. Es un tema, o sea, político. Ah, esto en este decir... país no se busca gente capaz para los puestos políticos, se buscan amigos. Ah, perfecto. Y bueno, Marín... También pasa que de pronto hay empresas que quiebran, pero los empresarios no quiebran. Claro. Suena raro, ¿no? O sea, eso de que empresarios que quiebran. Y además hay algunos que incluso hasta le dieron un premio como empresario famoso, el que quebró el ferrocarril del... ¿Qué está hablando de Cristóbal López? Que sí. se me ocurrió ahora. No, el otro era Soldán. No me gusta callarme. ¿Qué pasó? Hablamos de los Moyano en Independiente, sí. Blanco en Racing. Mirá que el hijo de Cristóbal López en San Luis invirtió mucha plata también, ¿eh? En la gestión anterior. Claro. Sí. Con Marcelo y Matías, ¿eh? Bueno, por eso, sí, está bien. Bueno, hay otros que también invierten. Está bien, volvamos al tema de gerenciamiento. Hubo más gerenciamientos, hubo empresas que... El único club que quebró fue Deportivo Español. Sí. Que incluso cambió de nombre. Y no solo cambió de nombre, le sacaron la mitad del terreno que tenía para la Policía Metropolitana. Y ahora lo quieren sacar más terrenos, o sea... y además, por la gestión de Ciudadanos, Río Ciudadanos lo llevó a primera, ponele... o lo mantuvo en primera, después por la mala gestión de Giovanni fue cayendo, estuvo este año está en... ¿Cómo fue que se construyó ese estadio? Se construyó con camiones que bajaban de la autopista, claro. Con cachatones, entonces algunos camiones quedaban ahí, pero porque lo que pasa es que los camioneros comían en el club, entonces aprovechaban con los camiones y bajaban. Pagaban con bolsa de cemento, qué sé yo. Pero es un estadio bárbaro, o sea, ese estadio... Qué increíble que es Argentina. Es increíble esta Argentina. Es increíble. Bueno, si no te reís en Argentina, no te reís más. Pero volviendo al tema del gerenciamiento, como vos lo planteás, no me parece descabellado. Porque de pronto, el problema es cuando te toman todo el club. Porque las disciplinas que no dan superávit, no las quieren. O sea, quieren únicamente las disciplinas que producen superávit. Y por lo general en los clubes, la única disciplina que da superávit es el fútbol. El fútbol mantiene todo lo demás. Yo creo que todo lo mantienen los socios. Está bien, los socios mediante el carnet. Si vos agarras la cuota social, sí, pura, sí, sacás los gastos de los jugadores de fútbol, sí, el club se mantiene con la cuota social. Estoy convencido. Podría ser, o sea... Sumás lo que ganan los jugadores de fútbol. No. Y si no, tenés la televisión, los sponsors, el marketing, olvídate, ni en pedo. Está bien, entonces podríamos decir que los clubes de fútbol se tendrían que mantener. El fútbol por un lado, sí, el fútbol por un lado, todo lo que produce el fútbol por un lado, y también... Hasta es más, te diría que creo que serviría para blanquear y ordenar la economía de muchos clubes. Ah, ¿y quién quiere ordenar la economía de los clubes, salvo los... Nadie. Socios. Nadie. Los dirigentes no. Los dirigentes no le conviene, al contrario, tendrían que rendir cuentas. Claro. Y cuenta muy clara, ¿por qué este jugador gana $80,000? ¿Por qué aquel gana $50,000? Tampoco. Los jugadores que son lo mejor que tiene el fútbol no quieren que se blanquee lo que ellos ganan. Una famosa pelea en San Lorenzo con el arquero. Sí, está bien, todo lo que vos quieras. Millonera.
que se peleó con un miembro de la comisión directiva porque decía que... Pues le da, se ofendieron en el último partido porque salió la bandera con lo que ganaba Pizzi y lo que ganaba Belucci, ¿no te acordás? Ah, ¿sí? Sí. Claro, en el último partido antes que renuncie de Juan Antonio, sí, había una bandera enorme en la platea norte. En la sur. No, en la sur. En la platea sur con el monto de lo que él ganaba, ajá, y lo que ganaba Belucci. Ah, eso, sí. Te digo, en la norte no, porque en la norte hubo algunos que cantaron en contra del presidente y tuvieron un correctivo. Sí. Que después... Enseguida fueron de la popular, bajaron al muchacho. Sí, sí, sí. Acá no se puede cantar en contra. Claro, seguro. Pero por eso, parecemos un programa opositor y no somos opositores. No, estoy muy lejos de ser opositor de algo. Yo. Por eso. Lo que sí me, no, lo que sí, de fuera de broma, de algo estoy muy lejos de ser opositor. Bueno, pero volvamos pero al... Pero sí me gusta decir lo que pienso. Volvamos al tema de... El tema del 30 del 11 ya lo habíamos dicho. Eso cuando, me costó irme de AFA, mira. Cuando reivindicamos el 30 del 11, ¿te acordás? O sea, cuando reivindicamos el 30 del 11, que fue contra el contrato de ICL que había hecho Miguel y que entregaba... Bueno, Abdo lo quiso hacer con el tema de la publicidad también, ¿te acordás? ¿Qué quiso hacer Abdo? ¿Te acordás del tema de la publicidad de la estática del estadio? Y si la tenía él, la publicidad de la estática del estadio. Ah. Él era el dueño de la... De hecho hizo plata con eso. De hecho hizo plata con eso, con la estática de todos los estadios. Entonces, ahora, vos pensá un poquitito. Sí. Hacé un ejercicio conmigo. Sí. Vamos a hablar de nuestro club, no de otro. Muchos de los dirigentes que se fueron diciendo que habían puesto plata en San Lorenzo. Que habían perdido plata con San Lorenzo. Bueno, perdón. Sí, dale. Miguel, Abdo, te puedo nombrar varios. Sí, sí. ¿Vos te pensás que estarían tan tranquilos si hubieran perdido la cantidad de millones que dijo que perdieron? No, la verdad que no sé. Hay distintas versiones. Depende de quién te dé la opinión o quién te dé la información, esto ocurre. Lo que ocurre es que muchas veces también algunos hicieron negocios. No sé si, el caso de Miguel, yo me consta que cuando agarró San Lorenzo lo agarró con 144 juicios. Sí. Entonces era inmanejable San Lorenzo. Y que él manejó esa situación y lo ordenó desde ese punto de vista. E hizo un estadio. También sé que vendió un montón de jugadores. Y cuando vendió un montón de jugadores, los vendía a él y los vendía a grupos empresarios suizos, al Tirol, qué sé yo. Y no viajaba con él como tenía que hacer con el tesorero o con el subtesorero. Y casi el manejo. Hay una prueba. Miele tuvo 4 reelecciones. En los 5 mandatos nunca fueron los mismos miembros de la comisión directiva. Sí, siempre fue modificando. Y al principio, yo digo, hizo una excelente gestión en el primer mandato, una buena en el segundo, una regular y una pésima última. Eso lo discuto incluso con amigos que tenemos en común respecto a este tema. Pero independientemente de esa situación, construyó un estadio. A lo mejor con otra... Si hubiéramos tenido a Pistola Gámez, por decir un nombre de otro presidente, a lo mejor hubiéramos hecho 2 estadios. O a lo mejor nos hubiera ido mejor o lo que sea. Lo que Miele tenía era que además se llevaba mal con los jugadores. Eso de llevarse mal con los jugadores era a lo mejor porque defendía los intereses del club o porque defendía los intereses propios. Pero el asunto es que no pudimos vender jugadores al exterior por otro medio que no sea ese. Nos quedó una herencia en la cual no teníamos una buena relación con los jugadores. Ahora, ¿por qué nunca incluimos una clausulita chiquita que diga que los dirigentes de fútbol ahora son se tienen que hacer responsables con su patrimonio? No, está la cláusula ahora. Está la cláusula. Está esa y la otra cláusula que se metió también es de que nunca vamos a ser sociedades anónimas. Sociedades anónimas globales. Entendiéndolo como lo entendés vos y con una lectura, podríamos decir que se podría gerenciar el fútbol exclusivamente. Porque ahora tenemos el problema del fútbol femenino, que es profesional, pero si es profesional se supone que tendría que tener ingresos y casi no tiene ingresos. Son más los egresos que los ingresos. Entonces ahí tenemos. ¿Quién lo va a bancar? Por eso, en parte, este primer año lo banca AFA, una parte chiquita. Pero el club tiene que poner, te diría que más plata que la que pone AFA. ¿Sí? Y entonces ahí se desbanda. También hay otro fútbol, que es el fútbol sala de varones, que es. Futsal. Que el futsal, que ese es un profesionalismo marrón. Y también tenemos el básquet, donde se hacen grandes inversiones y se supone que no es profesional. ¿Las inversiones las hace San Lorenzo o las hace el presidente? Bueno, yo creo que si las tendría que hacer San Lorenzo, la plata tiene que entrar en San Lorenzo y tiene que salir por comisión directiva y por todo este tipo de cosas. Ahora, si la hace por afuera, no sé, supongo que la IGJ podría hacer un control y te rompería la cabeza. Porque... ¿Cómo hace determinado jugador para tener un ritmo de vida y qué sé yo, o para no ir a otro club
y la guita no está blanqueada. Me parece que esto es un tema, o sea, un tema complicado. Por suerte ganamos el otro día y pasamos a otra etapa más del... Sí. Porque también tenés una inversión muy, muy importante, se cambió del técnico, y por otro lado, tenés que bancar el plantel, que supongo que no cobran por resultado, o cobran premios aparte. No, por eso se dan cuenta, nosotros no somos No, no, hablamos de todos los temas. Ni corporativistas, ni... No, no, por supuesto. Ni oficialistas, ni antioficialistas. No, somos oficialistas porque queremos que gane San Lorenzo. Yo quiero que gane siempre San Lorenzo. Y en ese contexto, si creemos en la gestión que está al frente de San Lorenzo, o sea, para que salgan todas las cosas bien, y si lo queremos es una... En realidad somos mucho mejor, es una consideración personal la que decía al aire, pero somos mucho mejor que el Barra Brava, que está colgado de una bandera allá arriba, dado vuelta, sin saber ni el partido que se juega, y mucho mejor que el plateísta de la Norte, que putea a los dos partidos o a los dos minutos porque no le gusta cómo el técnico juega, y ya pretende que se vaya. Claro, yo, sin hacer juicio de valor respecto a quién es mejor o quién es peor, viste, soy más político en ese aspecto, diría que lo que queremos es eso, que a San Lorenzo le vaya bien por encima de cómo nosotros pensemos. O sea, si la fórmula es otra, yo estoy seguro que si San Lorenzo sale campeón, independientemente de que el técnico a vos puede no gustarte, vas a decir, San Lorenzo sale campeón, estoy contento, aunque sea en contra de lo que vos decís. Porque vos no, es que nunca, yo en eso creo que a vos te debe pasar algo parecido. Nunca me va a pasar de después que suceda algo malo decir, viste, yo te lo dije. No, ni de casualidad. Y tampoco, San Lorenzo, ni de casualidad. Y tampoco te va a pasar algo que le pasa a muchos, que esto lo he visto en varias plateas y en varios lugares, que quieren que al club le vaya mal para ellos tener algún tipo de opción política. Sí, obvio. O sea, esto no. Y el otro es no criticar. Hay gente que mata por una entrada, hay gente que mata por un sanguchito, hay gente que mata de todo. Por eso. Y tampoco esto de digamos, de poner el interés personal por encima del interés colectivo, ¿no? O sea, si queremos vivir en sociedad, el interés colectivo tiene que estar por encima de las circunstancias individuales. Yo de todas maneras quiero dejar hoy en claro, creo que de los últimos tres mercados de pases es el mejor de San Lorenzo este. Sí, bueno, está dicho de alguna manera. Hoy estaba Donatis. Y aparte se sacó de encima un montón de jugadores que nos estaban resultando altísimos mantenerlos. Sí. Yo lamento algunos jugadores, me parece que se perdieron. A mí me duele la ira de Belucci, yo pensé que Belucci se iba de otra forma de San Lorenzo. Estaba claro, pensé que se iba a ir de otra manera. No se merecía irse insultado se fue insultado en los últimos partidos. El que insulta está mal, o sea, yo no lo insultaría de ninguna manera. La gente de la Norte. O sea, por eso. Pero yo creo que el hincha insulta y si hace un gol, después festeja, se abraza y dice tal cosa. Eso está mal. Pero bueno, es como. Es más, creo que fue el último jugador distinto de San Lorenzo en los últimos 3 años. No, seguramente. ¿El distinto? Sí, sí. Cuando vos ves un pase de Belucci, te das cuenta que es distinto al de los demás. ¿Vos sabés que siempre yo le decía a Belucci? Para mí, ¿quién era? Era Chaplin. Ah, bueno, tiene una jugada. Por la forma de caminar, por la estatura. Y además tiene una jugada donde él se da vuelta. Por la displicencia. Yo lo veía y veía a Chaplin. Sí, sí. Siempre dije que era Chaplin. Siempre lo dije. Bueno, de hecho, hay dos partidos. Uno, el de la Copa, el de la última Copa, donde si él hubiera hecho el gol, pasábamos de fase. Claro. Y ese partido que San Lorenzo jugaba bien, no me acuerdo con quién. Y después hay otra jugada también, lo mismo, que él no llega porque ya no le da el físico, porque ya no... Yo creo que hay, por eso coincido, en muchas cosas coincido con vos, ¿no? Porque cuando vos hablabas del jugador que nos tiene que representar afuera. Claro. Bueno, en esto es lo mismo, yo creo que hay jugadores, por ejemplo, te los voy a nombrar, Torrico, Belucci, Mercier, el Gordo Ortigosa, espera, a ver si me queda alguno. No. Ellos solo. No porque no meto ni a Piatti, porque Piatti cuando tuvo oportunidad se fue. No. Esos jugadores, no se mereció ninguno, falta Torrico, Vergonzá. Ninguno hice mal de San Lorenzo. Esos fueron jugadores emblema de San Lorenzo. Sí, entonces, me parece que Mercedes se ha ido de la manera que se fue. Sí. Ortigosa pidiendo por favor volver, que el presidente... Se fue mal, día. Ortigosa se fue presionando porque quería por 2 años en vez de por 1. Coincido. Ahora cuando volvió le hicieron creer que podía volver y después Morales le dijo, no se merece eso tampoco. Belucci, menos. ¿Nos queda Torrico? Sí, coincido. Bueno, Torrico el otro día atajó mal, le fue mal. Si le va mal... Un gol se comió. Si le va mal en 2 partidos, chao Torrico. O sea, en ese aspecto. Igual me parece que como persona, como un montón de cosas, Torrico. Ahora, menciona aparte,
yo escucho mucha radio, ¿no? Uh-huh. Y el programa que tiene el payaso este de Toti Pazman en la red, el corporativismo con Navarro, no lo puedo creer. La tenés adentro. No, no, pero el corporativismo con Navarro, no lo puedo creer. Vos sabés que, ¿te acuerdas el partido que Monetti en cancha de Defensa y Justicia se hace echar? Sí, era uno de los primeros partidos. Sí, creo que es el segundo partido. Sí, fue a pelearse con el alcanzado pelota. Ese partido fue a las 9 de la noche en la cancha de Defensa y Justicia, sí, en Varela. A las 11 de la noche, cuando había terminado el partido hace 10 minutos, consiguió una comunicación Pazman con México, donde estaba Navarro. Diciendo a Navarro, ¿te das cuenta que injusticia? ¿Vos te vas? No te puedo creer. No, no, créemelo porque estás escuchando. No te puedo creer. Bueno, sí, sí, claro. Dos meses antes de eso que te estoy contando. No, bueno, pero. Mira que yo escucho a todos, ¿eh? Y después, ahora te voy a decir mi opinión de dos que para mí son geniales. Dos meses antes de eso, ¿te acordás cuando Navarro se agarra en Chile? Saltó muy bien defendiendo a San Lorenzo. No, no me acuerdo. No. ¿Te acordás que jugamos la Copa Libertadores? Y sí, lo quisieron prepotear. No, 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 fue que, no, de hecho ganamos la fase por una mala inclusión. Sí, no, pero el partido era en Chile, ¿te acordás? Sí, sí, no, era un partido y complicado. Y saltó él, bueno. Era un partido complicado. Yo ese dije, día. Mi hijo fue, Ese día del partido, sí. Pazman le dice al aire. Sí. No, no, yo no entiendo cómo no te tienen en cuenta para la selección. Vos tenés que ser arquero de selección ya. Bueno. Y el séquito que tiene alrededor, que son... Damián Iribarne, que dicen el talibán, Novelo, y me quedo con el otro, ¿eh? Sí, porque es un séquito. Ah, Daniel Barreto, ahí me va el otro. Yo te lo juro que a veces los escucho y no lo puedo creer. Bueno, pero eso trabajan para alguien. Más bien. No hay duda. Mira, bien dice Anelo, Gabriel Anelo, que está en Supermite Deportivo, es el director de Supermite Deportivo. Que para mí Anelo junto a Mariano Cruz son los dos mejores relatores de fútbol. Relatan anticipándose a la jugada. Sí, sí. Y Anelo dijo, yo me fui a la red porque, lo dice al aire, yo me fui a la red porque ya lo que me pedía Vila era poco menos que fuera operador de él. Bueno. Textual, ¿eh? Sí, sí, seguro. Y si vos te pones a mirar los antecedentes de la red con Fantino... No, Fantino el día de que Vila va a la elección en AFA... que yo lo vi en directo, porque se transmitió en directo por América, fue patético, diciendo que tenía que ya era presidente, que tenía 3.000 clubes atrás, y yo, pero además desconociendo todo el estatuto de AFA, desconociendo absolutamente todo. Pero por eso, hay periodistas que ponen jugadores, que promocionan jugadores, sí, sí. Y que reciben retornos de los empresarios y de todo este tipo de cosas, no hay ninguna duda. Por eso hay técnicos que siempre están en presentes. ¿Vos sabés que la frase esa de Pazman que dijiste la de tenés adentro? No, no, esa es de Maradona para con Pazman. Ya sé, pues, ¿sabés cómo se llama el libro de Pazman? Sí, sí, la tenés adentro. LTA. Sí, sí. O sea, que él mismo usufructuó. Pero por supuesto, pero porque para él representó un ascenso muy importante, o sea... A partir de ahí despegó. Claro, la despegó, sí, seguro. A partir de ahí despegó. Lo que pasa es que ahí hay una... Es difícil, ¿no? Milei, el economista... se desarrolló o despegó porque es un buen economista, porque hace buenos análisis o porque es un exótico y porque dice las cosas de una manera que es poco correcto, digamos. Por lo segundo, o sea, es más lo exótico y es más lo gay que el contenido. El contenido lo fuimos viendo después. Al principio nos reíamos de su forma de ser y de cómo maltrataba o le decía las cosas que decía. Después recién se tuvo en cuenta cuando dijo, a ver el contenido de lo que dijo, y entonces empezaron algunos tipos a decir, no, pará, que lo que dice tiene razón. Y cuando otros economistas hablaban de que Milei tenía razón en lo que decía, recién ahí. Pero digamos, la fama te la da hacer quilombo. Igual yo quiero dejar en claro que no vamos a caer en eso nunca. No, además de que no vamos a caer en eso. Yo considero que el periodo de Matías Lamens y el de Marcelo en San Lorenzo fue uno de los mejores periodos que viví en mi vida de la dirigencia política. Puede ser, porque además de dónde salió, ¿a dónde lo llevaron? ¿De dónde salieron? ¿A dónde lo llevaron? ¿Y a dónde van a llegar ahora? Ahora vamos a llegar a los 100.000 socios. Lo tengo que reconocer. Ahora vamos a llegar a los 100.000 socios. Ojalá nos escuchen. Y si podemos producir esto que vos decís, de los 100.000 socios, y que los 100.000 socios banquen el club, podemos separar el fútbol. Y ver el fútbol como un negocio aparte. En realidad, independientemente de que sea
gerenciamiento, sociedades anónimas. Lo que, yo estoy en contra de sociedades anónimas por definición. En España se llaman SAT, Sociedades Anónimas Deportivas. Y salvo el Atlético de Bilbao, el Real Madrid y el Barcelona, todos los demás son sociedades anónimas deportivas. Y además se separó en Superliga y Liga. Está copiado. Acá ya la estamos boicoteando. Porque supuestamente la Superliga... No, acá nada perdura. Del otro gobierno, ¿y ahora? Acá nada perdura porque dentro de 4 años no sabes quién va a ser el gobierno y cómo se va a manejar políticamente la cosa. Está bien, pero no hay que hacer que... Ah, bueno, vamos por la lectura. Vamos a leer algo. Terminamos con eso diciendo de que algunos equipos que son sociedades anónimas están en el fútbol argentino. Lo dejamos para la próxima. ¿Por ejemplo? Lo dejamos para la próxima. Bueno, dejamos. Yo lo que voy a leer ahora es parte de un artículo, es cortito, es parte de un artículo que escribió sobre este tema hace muchos años Galeano. Galeano, muy bien. Es La Cancha Global, lo llama él. Uh-huh. En su forma actual, el fútbol nació hace más de un siglo. Nació hablando en inglés y en inglés habla todavía. Pero ahora se escucha exaltar el valor de un buen sponsor y las virtudes del marketing, con tanto fervor como antes se exaltaba el valor de un buen forward y virtudes del dribbling. Los campeonatos responden al nombre de quien paga. Uh-huh. El campeonato argentino se llama Pepsi Cola. Se llama Coca-Cola el campeonato mundial juvenil. Exacto. El torneo intercontinental de clubes se llama Copa Toyota. ¿Sí? Para el hincha del deporte más popular del mundo, para el apasionado de la más universal de las pasiones, la camiseta del club es un manto sagrado, una segunda piel, el otro pecho. Pero la camiseta se ha convertido además en un cartel publicitario ambulante. En 1998, los jugadores del Rapid de Viena exhiben 4 avisos a la vez. En las camisetas llevan anuncios de un banco, de una empresa comercial y de una marca de automóviles. Y en los pantalones hacen la publicidad de una tarjeta de crédito. Cuando River y Boca Juniors disputan en Buenos Aires el clásico del fútbol argentino, Quilmes juega contra Quilmes. Claro. Ambos equipos lucen en su camiseta la marca de la misma cerveza nacional. En plena globalización, River también juega para Adidas y Boca para Nike. Y hablando en plata, bien se puede decir que Adidas venció a Nike cuando Francia derrotó a Brasil en la final del Mundial 98. Muy bueno. Esto calcula que fue escrito hace unos cuantos años y ahora es mucho más de lo que comentaba. No, seguro. Leí que River decía que cuando empezó esta gestión, tenía 4 o 5 sponsors y ahora tiene 21. No todos en la camiseta, ah, tiene sponsors. Por otro lado, si vos ves, el otro día me sorprendió la camiseta de Sapsai en fútbol femenino. La camiseta de Sapsai, que es la del sindicato de televisión, de Arecibor, debe tener 6 o 7 sponsors. Tiene todo lo que tenga que ver con productora de televisión y con cables y demás. Y además, sí, perfecto. Debe ser por Marcelo. Y además tiene un montón de colores. 4 minutos. Además tiene un montón de colores. Debe ser el equipo de fútbol femenino más sponsoreado. Estoy seguro que ese equipo no da pérdida. Ese equipo... No va a dar pérdida. No, ese equipo está a favor. Igualmente, se viene otro problema en el fútbol femenino. ¿Viste? La chica-chico, o el chico-chica. No, ¿qué pasó? Villa San Carlos, que es uno de los equipos más chicos de primera. De hecho, incluso antes de empezar el torneo, hicieron como una gestión. Las chicas, como el club no satisfacía los requerimientos, las chicas hicieron rifas, hicieron de todo como para poder presentarse. De hecho, se presentaron. Pero ahora resulta que incorporaron un chico que es chica. ¿Cómo un chico? Un chico que es chica. Un travesti, se dice. Un travestido. ¿En serio? En serio. Y todavía no tienen la autorización. Pero para. Pero está jugando, estaba jugando en la liga. Estaba jugando ¿Está en la permitido? Liga. Bueno, es lo que se está tratando. ¿No lo escuchaste esto? ¿No lo viste? ¿Pero qué? Yo no quiero que me denuncien nada. No. Me parece que... Claro, bueno, lo que es el fútbol femenino y lo que es el fútbol masculino. No, de hecho no. A nivel Juegos Olímpicos, no. En el hockey hay travestidos, sería, sí. Sí, travestidos. Sí, bueno. ¿En el hockey? Sí. No sabía. Está autorizado. Tiene que ver, hay un análisis que es el nivel de testosterona
incluso para jugar en los Juegos Olímpicos. Te prometo que para el domingo... Te pregunto, ¿cómo sería entonces? No, no sé cómo sería, no me pregunté. No, no, ¿cómo sería si alguien quisiera participar en el fútbol masculino? ¿Siendo mujer? Siendo mujer. Y ahí te diría que no habría ningún inconveniente, porque se supone que vos lo que no tenés que sacar ventaja del otro. De hecho, pasaba con las chicas querían jugar. Hay muchas chicas que de chiquitas querían jugar en el fútbol masculino, no se lo permitían. Se lo permitían hasta los 8 o 10 años y después agarraron y la sacaban. Buena explicación. Eso ocurría. Muy buena explicación. Eso ocurría. Igual, no acá a nivel argentino, que no hay nivel, pero hay chicas, Marta la brasilera. Muy buena explicación esa que diste recién. No. Marta la brasilera podría jugar en cualquier institución, no a nivel de selección. Marta fue durante mucho tiempo la mejor jugadora de fútbol femenino que hubo, hasta hace 3 o 4 años. Y además ganaba buena guita y demás. Ahora le ha ganado una noruega, una inglesa, qué sé yo. Pero esa podría jugar tranquilamente, suponete, a nivel primera B o primera C acá. Por dar un ejemplo, me imagino. Lo que no sé, me imagino que podría jugar tranquilamente. ¿Sí? ¿Qué de conocimiento que tiene Fernández? Sí, ¿sabes qué? Bueno, te voy a decir una cosa. Hay algunos que... No voy a decir porque va a jugar. El día... Mi amigo el contador diría, lo tenés que monetizar. Entonces... Y deberías. La monetización es un tema complicado. Entonces, deberías. Yo soy un tipo informal. ¿Todavía no acercaste a Marcelo Lidia de los socios? No. ¿Qué esperas? Sí, sí. Yo tengo mucha información superficial. Entonces yo digo que yo soy un típico chanta. No. Un típico chanta que... Parezco que conozco de todo, pero de nada profundamente. O sea, de todo conozco como para charlar y parecer, pero después cuando se profundiza, no es. Es difícil saber de algo. Nuestro rector emérito, vamos a dejar la última palabra. Nuestro rector emérito, en una conferencia que dio hace muy poquito, decía que él tenía 3 doctorados y no sé qué más, qué sé yo, pero que había 2.000 doctorados. Entonces le faltaban 2.993 o 97 doctorados. Entonces, claro, uno puede saber mucho de una cosa, pero de todo no. Bueno, debatimos el próximo jueves. El próximo jueves. En una división. ¿Y el domingo lo hacemos un anticipo? Porque no hablamos de arbitraje, tenemos que hablar de alguna cosa. No, pero el domingo, como no es el programa de San Lorenzo, no vamos a hablar del resultado. No, está muy bien. Va a ser paupérrimo, no importa. Esperemos que sí. No, esperemos que ganen. El jueves, el sábado ganamos. Dios quiera. Señores, hasta el próximo jueves. Buenas noches. Gracias a todos.